Diputada Beatriz Zavala, usted está por presentar una iniciativa en materia de feminicidio, o está todavía en el trabajo de la redacción y también de generar un consenso con las demás diputadas. Así es, nosotros queremos que en la ley estatal se den todas las causales del feminicidio que están contempladas, por ejemplo, en la ley federal y que están contempladas en el ámbito internacional en materia de combate a la violencia contra la mujer. La más grave violencia es el feminicidio. Estamos por hacerlo, lo vamos a hacer en consenso. Estoy trabajando con las demás, con todos los integrantes de esta legislatura, particularmente con las mujeres de esta legislatura, para que sean incluidos. Quiero decir que el caso grave que reciente de feminicidio de Emma Emma Gabriela. Gabriela, las causales que nos faltan no son causa directa para que no sea juzgado como feminicidio. Lo que hay que hacer es encontrar a los autores intelectuales para que este caso sea juzgado y sancionado como lo que es, como un feminicidio, porque hay todos los antecedentes suficientes para establecer con claridad que se trata de un feminicidio. Lo que está ocurriendo es que solamente están detenidos los autores intelectuales y nos materiales, perdón, y nos faltan los autores intelectuales, que son los relacionados sentimentalmente y con antecedentes de amenaza para este caso y otros agravantes para este caso y para que sea juzgado y sancionado como un feminicidio, como lo que es. ¿Cuáles son las causales Entiendo. que faltarían para homologar el federal con el local? Las causales que nos faltan son, por ejemplo, que el cuerpo, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas, que en este caso hay datos que implican que hay amenazas relacionadas, ¿verdad? Que la investigación tendrá que comprobar, pero ella tuvo en un tiempo custodia, quiere decir que sí se acreditó que corría peligro, no la tenía en el momento que el homicidio, el feminicidio ocurrió. Que la víctima haya sido incomunicada antes de que se cometa el crimen, no es el caso, pero como les decía, hay otras causales de feminicidio. Y que Aunque el sí se le llevaron cuerpo de la... detenida a Tabasco de una Eso forma fue bastante previo. irregular, sí. Sí, exactamente. Eso fue previo a que se Sí, diera claro. el acto del homicidio. Claro. Y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en algún lugar público. Son distintas causales que nos permiten establecer el feminicidio. ¿Esas tres son las que incluiría en su propuesta? Esas tres tienen que incluirse. Hay una causal que estamos analizando con las organizaciones de la sociedad civil y que tienen razón que debe explicarse con más claridad, pero que sí vimos ahorita, que sí está en nuestro código en el Estado y que quiere decir que el sujeto activo y la víctima tengan alguna relación de parentesco o sentimental, sí la tenemos. Entonces, hay forma de que este feminicidio sea castigado y no quede en impunidad como feminicidio. Pero hay que llegar a las últimas consecuencias y encontrar a los autores intelectuales que son los que tenían la relación previa con la víctima. Ay, Muchas gracias, diputado. hay una causal en